Hola, ¿qué tal? Soy el pastor César Domínguez y quiero invitarte para nuestro próximo campamento Mar Abierto 2013, que estaremos llevando a cabo los días 17, 18, 19 de julio en la zona de Mecayapan, en el sur de Veracruz. Entonces, te invitamos porque va a ser de gran bendición, va a ser un campamento muy especial, muy, muy agradable, muy bonito. En el 2008 hicimos un primer campamento, nos movimos en el plan de Dios porque creíamos en la carga que hay acerca de los jóvenes necesitan realmente ayuda, necesitan ser motivados y fortalecidos, así que realizamos el primero de nuestros campamentos. En el 2009 hicimos un segundo campamento también, ahí mismo en la ciudad de Oaxaca. En el 2010 hicimos el tercer campamento, lo llevamos a cabo en Acapulco, en un lugar muy especial, todo fue un ambiente muy, muy marino. En el 2011 hicimos nuevamente nuestro campamento en Oaxaca. Una vez más lo realizamos ahí en la ciudad de Oaxaca y fue también de mucha bendición. En el 2012 fue que hicimos nuestro campamento, este año pasado lo hicimos en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y también cada campamento ha sido algo especial. Los jóvenes se sienten motivados, se sienten bendecidos, se sienten ministrados por Dios y bueno, el ambiente se pone muy agradable y hemos podido llegar al corazón de muchos jóvenes que no conocían a Dios completamente o que no se habían entregado completamente a Cristo. A través del campamento se ha llegado a ellos. ¿Por qué? Porque los campamentos son muy, muy especiales. El campamento tiene muchas cosas especiales, realizamos juegos al aire libre, juegos de todo tipo, también realizamos juegos internos dentro del salón, dentro del lugar donde estamos haciendo dinámicas. Los temas también son, tratamos de hacerlos dinámicos para que los jóvenes puedan recibir algo especial. Hemos tenido coreografías. Las iglesias llevan una coreografía determinada y también son de bendición. Hemos tenido también dramas. Algunas iglesias preparan algunos dramas muy especiales donde nos conmueven. Cada iglesia se esfuerza por llevar algo especial, algo muy agradable. Hemos tenido dramas, hemos tenido música en vivo también. Hemos tenido cantantes como El Hueso, como Bataco y... Por supuesto, también hemos tenido a nuestro gran amigo Clement, ha estado con nosotros también cantando, ministrando la alabanza dentro del campamento. Ya tenemos variedades, los lugares que buscamos, tratamos de hacerlos que sean lugares bonitos donde puedan pasear, donde puedan conocer la zona. Esta vez va a ser en un lugar ecoturístico, de ahí en la zona de Mecayapan, y también el lugar tiene muchas cosas bonitas, tiene río, algunos lugares para pasear, para ver. Vamos a tener cabañas donde puedan descansar los jóvenes, donde puedan dormir, y vamos a crear un gran ambiente. Y también les hemos dado regalos, ha habido regalos como USBs, se les han dado mini iPods, algunos juguetitos para algunos cuando hay niños pequeños también. En fin, tratamos de dar todo lo que podemos a través del campamento. El campamento es algo especial, tratamos de darles un campamento completo de tal manera que puedan disfrutarlo y que puedan saber que vale la pena asistir a este gran evento. El campamento tratamos de hacerlo completamente juvenil, aunque hemos tenido adultos, incluso hemos tenido algunos pequeños, y todos completamente se sienten en ambiente. Los temas, por lograr el enfoque, es juvenil, pero hasta los adultos los pueden disfrutar, pueden aprender cosas muy especiales de ellos. Hemos pensado en algunos temas para poder compartir, qué tipo de tema o cuál sería el enfoque de todo nuestro campamento. Y en algún momento pensamos en temas como liderazgo o temas como crecimiento espiritual, algo que hable del desarrollo espiritual en la vida de los jóvenes. Pero sentimos una carga muy especial, por lo cual nació el poder compartirles un campamento donde todos los temas estén enfocados hacia las relaciones sentimentales. Creemos que hablar de otros temas son especiales, todos los temas, no hay tema que no sea especial, todos los temas son completamente muy bonitos, muy agradables, y todos los temas tienen un enfoque y un propósito especial en la vida de los jóvenes. Pero hemos pensado que muchas veces, aunque los jóvenes tengan la intención de poder crecer, aunque tengan el deseo de alcanzar a ser líderes, aunque quieran esforzarse por querer desarrollarse y buscar a Dios con todas sus fuerzas, hay algo que, según nuestra experiencia, en el tiempo que hemos trabajado con jóvenes, no solamente del campamento, de los campamentos para acá, sino ya de tiempo anterior,
hay algo que detiene a los jóvenes, hay algo que los estorba, que los bloquea y que son una mala decisión en alguna relación. O sea, eso es lo que en algún momento es el obstáculo que viene a impedirles el crecimiento y el desarrollo de su vida. Puede ser que sea un líder, un joven líder que le echa ganas, que se esfuerza, pero llega un momento en que algo lo detiene. Puede ser que sea un muchacho que tiene muchas ganas de buscar a Dios o servir, pero algo lo detiene. Puede ser que sea una joven que acaba de llegar y que tiene muchas energías para poder servir a Dios, pero igual tiene un problema, algo lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene muchas veces? Bueno, a veces el problema es un embarazo inesperado, a veces el problema es una relación no idónea, no correcta, a veces el problema es un matrimonio muy a corta edad, a veces el problema puede ser una pareja que no le da el impulso a su vida cristiana, a su vida como iban caminando en el cristianismo, incluso aun cuando los dos quizás tal vez querían y buscaban a Dios, cuando se casan, por lo regular, algo los detiene y ya no pueden continuar. Muchos jóvenes se han detenido en el crecimiento de su vida espiritual debido a su relación. Así que podemos hablar de liderazgo, podemos hablarles de que se llenen de Dios, podemos hablarles de la búsqueda, podemos hablar de muchos temas especiales, temas proféticos, apostólicos y todo lo especial que pueda ser, pero si los jóvenes se equivocan a la hora de escoger una pareja, entonces mucho de eso se viene hacia abajo, se viene a derrumbar. ¿Por qué? Porque sencillamente una de las más grandes decisiones que los jóvenes tienen en sus vidas es precisamente encontrar la pareja idónea para que ellos puedan crecer. La grandeza al encontrar una pareja idónea, o lo grande en el cristianismo que es al encontrar una pareja idónea, es cuando logran encontrar a alguien que logra motivarlos e impulsarlos. Es cierto que Pablo dice que no es lo mismo servir a Dios casados que servir a los solteros, pero eso tampoco impide que las parejas puedan servir a Dios, y más cuando se conocieron en la iglesia o cuando conocieron a Dios juntos. Entonces, ¿por qué si se conocieron en la iglesia o buscaron a Dios juntos, por qué después simplemente dejan de buscar a Dios? Entonces, esa es la intención, este campamento tiene este enfoque. Queremos que los jóvenes vengan, también los padres, incluso pueden asistir, algunos hermanos adultos que tienen hijos, puedan asistir, el campamento va a ser de mucha bendición. A nosotros nos preocupa que los jóvenes se desvíen por una mala decisión sentimental, y yo estoy seguro que a algunos padres también les preocupa que los jóvenes dejen sus carreras o dejen sus estudios por una mala decisión también en su vida. Así que, por favor, manda a tus hijos a este campamento, envíalos. También jóvenes pequeños, muchachitos, adolescentes, pueden escuchar los temas. No estamos diciendo con esto que se van a casar, pero por supuesto estamos hablando de que esto es algo que los puede ayudar hacia el futuro. Le estamos dando herramientas, le estamos dando armas con las cuales puedan enfocarse y defenderse para que en el futuro no tengan problemas en sus vidas sentimentales. Me despido de ustedes recordándoles el próximo campamento en julio. Mándenos un mensaje por inbox si tienen dudas. Entonces los comunicaremos con los pastores de diferentes regiones para que puedan saber cómo pueden llegar a la ciudad donde vamos a estar realizando este hermoso campamento Mar Abierto 2013. Dios los bendiga.